Imágenes de circuito cerrado muestran cómo un vehículo de color metalizado ingresa a la calle Doctor Decud, entre Carlos Gómez y Noruega del barrio Sajonia de Asunción. A pocos metros, y según el relato de los testigos, el conductor activa y abandona un artefacto explosivo que generó un importante estruendo en la zona. Se habla de un posible atentado. Yo venía a la despensa, he visto un auto estacionado en este lugar que usted está mencionando. Detrás estaba con el vidrio trasero del lado derecho abierto, estaba una mujer de aproximadamente 35-40 años con anteojos, hablando por teléfono, y el conductor del lado izquierdo abre la portezuela, baja, con intención lógicamente de lanzar un objeto. Y al percatarse que yo le estaba mirando, que yo tomé mi celular en ese momento también para mirar la hora, porque llegaba mi nieta para ir a la escuela, creo que se asustó y huyó raudamente lanzando el objeto, lanzando en el suelo, ¿verdad? Cuando el vehículo iba raudamente y yo giró en la esquina a la derecha, yo estaba observando ese vehículo y en ese momento hace explosión el objeto que había lanzado la persona. La intensidad ha sido bastante alta, bastante alta. Evidentemente por eso ahí la mayoría tuvimos una percepción de que era el generador de la esquina. El blanco del presunto atentado era un estudio jurídico ubicado en la esquina, pero los abogados que allí trabajan no serían las únicas víctimas de amedrentamiento, pues el barrio entero es constantemente amenazado por un hombre que sería microtraficante y a quien identifican plenamente. Y es un chico que tiene problemas psiquiátricos, tiene problemas también con la droga, es un dealer y es protegido acá por la comisaría segunda, que era la comisaría de nuestro barrio. Digo esto porque lo conocemos hace mucho tiempo. ¿Cómo se llama esta persona? Se llama Francisco Orué, alias Cacho Orué, una persona que está en la movida nocturna, que nunca trabajó. ¿Es cierto que en una oportunidad venía y le gritó improperios a usted y a otros abogados? Y dicen que sí, yo esa vez no lo escuché, pero es una persona que tiene un comportamiento antisocial permanente y violento. Sale con su perro en Rottweiler y permanentemente le asusa al perro para que le ataque a la persona con quien se está cruzando, y al mismo tiempo lleva permanentemente en su bolsillo armas de fuego con quien también se pasa amenazándole a los transeúntes. No, y eso es lo preocupante. Nosotros ahora realmente nos estamos recuperando de lo que ocurrió realmente, porque pudo haber sido un daño terrible a toda la gente que estaba acá. Era justamente la hora de la salida de los chicos, los padres venían del trabajo a buscarle a sus hijos. Había mucha gente, mucha movida en esta zona, vehículos también. Y entonces, acá en el estudio mismo. Y en el estudio mismo. Nosotros en realidad estaban otros compañeros que lastimosamente ahora ya no están, que tuvieron que salir, pero estábamos trabajando cuando escuchamos el ruido, pero realmente muy fuerte, y nos asustamos. Si bien realizaron sendas denuncias contra el supuesto responsable, esta persona nunca fue detenida. Criminalística de la Policía Nacional llegó para levantar evidencias por la explosión y los afectados van a presentar querella. Cuentan como pruebas respaldatorias con imágenes de circuito cerrado que evidencian este hecho en particular.